Qué lindo volver a ver a Nacho Girón. Siento que no lo veo hace un montón. Es verdad, un par de semanas que se hicieron largas, al menos para mí, en mi corazón. Los tenía siempre presentes, de vacaciones. No había día que no pensaran ustedes. En cada atardecer, ¿no? Veías esa la bocha de cebo y decías, es Febo, te Febo asoma. Por Dios, te juro. Atardeceres hermosos en vacaciones diciendo... ¿Qué hará Seba, Juli, Pablo? Sí. La verdad que todos los días lo teníamos. Nos nombrás siempre a los tres juntos, ¿no? Sí, sí. Seba, Juli, Pablo. Seba, Juli, Pablo. Es como el pie. Sí, bien. Exactamente. Nacho, antes de ir a la política, primero tus vacaciones, de 0 a 10. De 0 a 10, 9. Pero digo 9, podría decir 10. Muy, muy bien y necesaria, sobre todo a nivel mental. Si no dijiste 10, pues no fueron 10. No, nada. Porque te dejás un poquito para siempre mejorar. Siempre me dejo para mejorar, exacto. Sí. Vos contaste lo que quieras. Sí. Si mal no me equivoco, a ver, fueron dos parejas de vacaciones. Dos parejas. Mi mujer, yo, su hermana y su marido. El morbo, vacaciones familiares. El morbo raro, estaba... Raro ese marido. ¿Pensaste en algún lugar de tu cabeza? ¿Sí? ¿Qué ibas a preguntar? Ay, ¿qué ibas a decir? Por ahí se arma. ¿Por ahí se arma? No. Yo, viste, soy en eso muy tradicional. Para mí, viste, en una habitación tiene que haber la misma cantidad... De almohadas. No te metas en 11 varas, que van te invita a una fiesta. No te metas en un quilombo, Nacho. Tiene que haber tu concuñado. Sí. ¿Está bueno? ¿Le das? No. ¿Ya tenías relación con él? ¿Lo habías visto 10 veces? ¿Lo habías visto? Y en un momento decía, che, amor. Sí, 10 veces lo había visto, tenemos buena onda, charlamos. Hincha de nada, de Boca, pero de nada. No. Y estaban todo el tiempo. Pero no lo ninguneo por el equipo, sino no le gusta el fútbol. No le gusta el fútbol. O sea, la verdad que no. Porque tu novia es de Boca. Sí, pero está todo bien. No practicante. No tengo enemigos en casa, en ese sentido. Muy bueno. Bien, es... Está centrado, porque sí, viene centrado, de vacaciones. Porque dice que el otro equipo es enemigo, claro. Está bien. No tengo bueno, rivales, enemigos, pero y en un, claro, esto no lo vas a decir al aire. No, ¿por qué no? No, en un momento... Yo no me guardo nada. Dijiste, che... Qué pesado. Sí, qué pesado. Estamos un poco solo. Venido solo. No, yo te tenía un poco de miedo a, ¿qué que, hacen ahora, a que en un momento, en un destino que fuimos, convivimos las 24 horas. Claro, pero eso le tendría miedo con mis amigos también. Por supuesto. Las convivencias son difíciles y la verdad que encontramos una dinámica familiar súper linda. Baja, ¿viste? Familiar baja. Y creo que todos... Lo sabemos nosotros por experiencia. Claro, cuando bueno, ya decís familiar... Destino familiar. El pito se te achica una manera. Sí. Aparte, estás en un programa donde trabaja gente que está en pareja. Claro, y hace muchos años encima. Entonces, sin embargo, se llevan pero del carajo. Y sin decirlo, esto no fue una regla escrita, pero todos en algún momento de la tarde se fueron solos. Sí, claro. Yo, por ejemplo, un día me quedé dormido y mi mujer no estaba. Y no sé, me dijo que fue a caminar y yo le como creí. Como la de Adam Sandler, que en la playa se baja. ¿Qué película? Al destructor de Huelva. ¿La novia Poli? Sí. No. Ah, no, esa es Ben Stiller. Pero una de esas. No le gusta Stiller. Ah, Ben Stiller. Uy, qué boludo que soy. No le gusta Ben Stiller, que lo confunda. Perdón, le pido mil perdón. Todos desaparecíamos en algún momento y cuando volvíamos y contábamos. Che, encontré un caracol o estuve escuchando música. Ah, la pasaron bien. Sí, no importa. Todos creíamos que eso era lo que había pasado, pero que necesitábamos un momento personal. ¿Y estuviste a solas con tu concuñado en algún momento? Sí, claro. Sí. En algún momento... ¿Hablaron mal de la familia de tu novia? Un poquito, lo lógico. ¿Se contaron secretos? Un día nos fuimos a tomar un café solos, porque era un programa que no queríamos compartir y dijimos... Vayan ustedes. Bien, y nosotros nos quedamos charlando, bien. ¿Y con tu cuñada? ¿Te quedaste a solas en algún momento? Sí. También la conozco acá. Somos los dos de muchas charlas, digamos. Bien. Fanática de este programa. De hecho, ya me deben haber llegado mensajes, estoy seguro. Porque. Es un profesional, está todo lo el querés tiempo. Correr, de hecho, lo para querés, mí. Les mandé la manzana del cajón. Nacho Girón para mí es un buen compañero de viaje. En un momento le tenés que decir. Para un poco, silencio. Ah, era pero irónico lo de buen compañero. No, es un gran compañero que en un momento le. Tranquilo, Nacho. Sí. Pero es un gran compañero. Yo humildemente siento que de vacaciones te las remo todas. Eso es lo que siento. Soy divertido. Como Dweck. Soy divertido si querés que sea divertido. Y Lertura, tenemos buenos columnistas. Buenos columnistas para ir de vacaciones. Pablito González también. Sí. Yo estuve, de hecho, de vacaciones con Pablito. Hola, ¿cómo la pasaste con Pablito y Seba de vacaciones? La patada en los huevos. Busquemos apodo de legumbre para futbolista del 70. Pero una tarde lo desperté a Oblab como le hubiera gustado despertar a él, ¿te acuerdas? Con olor asado. Que me metí en tu habitación. Ah, me acuerdo. Sí. Estaba semi desnudo. Sí, me excité muchísimo. ¿Pero te molabas? ¿Con estos dos? Sí. La peor tarde de las vacaciones. No, porque una vez Pablito me decía que no te acordás el sub-17. No, claro, ya te entendí. Sí, está bien. De Huguito Maradona y recordamos junto a la formación. Y vos querías meter un bocado ahí, imposible. En un momento me fui a la playa y me decía, no se ahogue, señor, déjame. Decía, déjame. Alfonsino, vení acá. Uy, Dios, los dos. Sí, pelado. Sí. ¿Te acordás de un pelado que jugó en Atlético de Tucumán? Moner, jugaba de tres, Moner. Sí, yo lo que también tengo es el mar, ustedes lo han hablado muchas veces acá, en vacaciones más, es esto del FOMO.
O sea, claro. Yo veo una, me pasa esto, voy a una playa, por ejemplo, caímos a una hermosa. Yo siento que la, al lado que está detrás de la escollera hay una fiesta increíble. No, eso me pasa todo el tiempo. No puede ser. Sí, eso me pasa todo el tiempo. A mí lo que me pasa es que la playa más hermosa del mundo no me parece tan grosa. No, a mí me encanta. Yo no sé. Parece que una linda playa ya es una linda playa. No salgo del agua. Soy o sea, todo lo loco que puedo ser acá, me olvido de todo. Si me preguntás dentro del mar, ¿quién es Alberto Fernández? ¿Te picó algún agua viva? No, pero mosquitos. 10 días rascándome por unos mosquitos ¿Encontraste tropicales. Algo? ¿Viste en las vacaciones te encontrás plata? No buena sé. Pregunta. Sí, buena pregunta. Un anillo. Nos encontramos unos anteojos de sol. Bien. Que están, están en casa. Ah, están en casa. ¿Eran de ustedes? ¿Y decís de quién? ¿Eran de ustedes? Era, no, pero entonces no había nadie. Era de otra persona. Sí, pero era una playa desierta y no había nadie. Nacho, ayer querías que River gane, empate y pierda. Que gane. Que gane. Que gane como todo equipo grande. Hay que jugar y ganar. Uh-huh. Y estoy. Esta columna se la quiero dedicar a Marcelo Gallardo, si me dejás, y a Armani. Ahora una pregunta, perdón. ¿Vos todos decís? Los golpes que están sufriendo de los propios hinchas de River en estas horas. Eso. De verdad es una locura. Pero no, estoy no muy indignado. ¿Sabes por qué? Porque después todos los hinchas nos llenamos la boca diciendo la corrupción del fútbol argentino. Totalmente. Es un país invivible, el fútbol, qué sé yo. ¿Cómo van a salir a perder? Es una locura. Es una locura. Pero pará, pero mucho hincha de River. Yo estoy en un grupo de WhatsApp de gente del medio, periodistas, gente de comunicación. Que la verdad que sabe, digo, del equipo que va a. ¿Querés mandar en cara alguno? No digas nada. No, pero viste una cosa, esto es una mancha para toda nuestra historia. No, mancha para nuestra historia, estirarse va atrás. Eso, aparte, perdón, pero me recaliento. Tranquilo. ¿Cómo sas? Hubo algunos que dijeron, Gallardo se recontra equivocó en todo y este fue el broche negro para un año. No. ¿Vos hablás así de tu mamá, de tu papá? Fútbol a muerte, ¿qué era? No, pero es una locura. Sí. O sea, el tipo, aparte de ganar un buen porcentaje de los partidos jugados, en cuanto a peso específico... Se quería despedir bien, arriba. Pero bueno, y salió así. Seba siempre dijo que no le daba el Piné. Pero lo... Te pedí que no lo digas al aire, hola. Pero Piné, no lo insultaste pero nunca. Te pedí que no lo digas Piné al aire. Tenés razón. Pero lo piensan en serio quienes dicen que ayer deberíamos, ¿qué, no atajar el penal? Que además, perdón... Era difícil de no atajar ese penal. Eso te iba a decir. Que griten un gol... En la bombonera fue lindo también esa imagen. Pasó Stevie Wonder y dijo, yo lo atajo también. Es que, pará, la única manera de no atajarlo era... quedarse parado. No sé, sí, cerrar los ojos. Sí. No se podía, y lo están volviendo loco ahí en las redes a todos. No pasa todo. Eso, bueno, son redes, no pasa sí, nada. Sí, pero me enoja. Habló Máximo Kirchner. Hoy. Les vengo, ¿quién habló, Nacho? Les vengo a dar una puesta a punto de cómo está la política argentina. Habló con Navarro, con el Destape, sí. La verdad que en eso muchos dirigentes de uno y otro lado se acostumbraron en los últimos años, y nombro a los dos espacios grandes políticos de la República Argentina, oficialismo y oposición, hablar cómodo, ¿no? Sin nadie sin que... Sin repregunta. Sin repregunta. Que eso tampoco tiene que implicar pelearse, pero por ahí, ¿viste? Bancarte alguna pregunta incómoda que no tengas ganas de responder. Bueno, yo a eso le digo, y me hago cargo, no le digo entrevista, le digo charla. Máximo Kirchner tuvo una charla y en esa charla dejó un par de definiciones, a saber, si para mí las dos principales. Uno, que Alberto Fernández, el actual presidente, no debería presentarse a ninguna PASO. Está marcando la cancha ya de cara a 2023. Bueno, dijo, sigue, es raro. Sigue el apoyo al kirchnerismo, Alberto. Sí, claro. Sí. Se debe sentir recómodo, sí, Alberto. Que es un ánimo. Pero para, ¿no?, que descanse. Sí. Sí. Oh. Eso, y después por otro lado, dijo, yo no creo que Cristina sea candidata. Que la verdad es... Hoy la principal definición que hay en la República Argentina sobre el futuro de la expresidenta, no dijo mi mamá, no le dice mi mamá en general. En público le dice Cristina. Pero es un dato, ¿no? Sí, en exactamente. Privado le dirá mamá. Vieja, sí. Supongo que sí. Me parece dos definiciones importantes. Y después, si querés, te meto un bonus de esas definiciones. Bancó a Sergio Massa, pero... ¿No? Dijo, bueno, no, conoce el Estado mucho más que Martín Guzmán. Vale decir, está haciendo una mejor gestión que el ex ministro de Economía. Pero tengo mis disidencias, dijo, ¿no? Me imagino que tiene sobre todo que ver, por la información que manejo, con este acuerdo del Fondo Monetario Internacional que estamos cumpliendo a rajatabla y que implica un presupuesto que ahora mismo se está debatiendo en sus detalles y que supuestamente se va a empezar a votar mañana en la Cámara de Diputados y que implica un recorte de gastos, ¿no? Y esto es muy importante. A esta hora, 18 y 21 de la tarde, si yo les tengo que decir tenemos presupuesto 2023, les digo que no. Pero pará, Nacho, ¿sirve ese presupuesto? Porque después no se respeta.
Es una buena pregunta. A ver, no, bueno, se respetan... No, no. Por algo... Sí, sí. No, sí. No, por algo nominado mejor actor de comedia, no, no. Y casi feliz mejor comedia. Sí, sí. La verdad el que... el periodismo no dice nada. Nada. Porque nada. Vos pareces Martín Fierro, esto no nos olvidamos. Eso... ¿eh? Pensé que... No ganamos pensé un que premio ya se este olvidado. Año no. Tenemos premio. La última esperanza ahora con Casi Feliz. Cóndor sí. De oro. Que el oro no, ¿no? Cóndor. Sí, sí, el cóndor, bueno. Y para mí merecemos el de oro también, ¿eh? Ahí se va. Se llama el cóndor de oro, pues hay otros cóndores. Claro. Igual, como Gallardo, uno aprende más de los fracasos que de la victoria. No, no, pero yo de la victoria no aprender. Ok, sí. Sí. Qué difícil la cara cuando perdés, ¿no? Estaba en que, precisamente, la verdad que... Presupuesto. Tenés razón, los parámetros macroeconómicos del presupuesto, por ejemplo, la inflación, no, ya te digo, no se van a cumplir, dice 60%, y ya las consultoras dicen 70 y pico. Creo que es bueno tener un presupuesto porque si vos tenés la hoja de ruta, cuando empiezan a alterar algunas partidas presupuestarias de algunos ministerios, por ejemplo, este está gastando más, este está gastando menos, vos tenés algo para comparar. Cuando, por ejemplo, hace poco no tuvimos presupuesto porque no se terminó votando, había muchas diferencias internas y con la oposición, está todo en el aire y todo sale por decreto. Entonces, me parece que está bien que la hoja de ruta salga, sobre todo en un año electoral. Bien. Pero se están peleando por no absolutamente das, todo. Como cuando no le das bola a Waze. Waze te dice, este es el camino en azul. Sí, claro. Hay unos en gris. Exacto. Yo siento culpa que no lo dé bola. Digo, ¿para qué lo tengo? Vos hacés lo que quieras, claro. Digamos, ¿no? Hoy, ahora ya, no hay presupuesto. Se están peleando básicamente por qué gobernador se lleva un poquito más de guita para obras. Oblap. Por subsidios al transporte, pero esto es interesante para los que nos están escuchando a lo largo del país, no para los subsidios al transporte del AMBA, que ya sabemos que se van achicando y que el boleto va a ir subiendo el año que viene, sino para los subsidios del interior. Muchas provincias que empezaron a decir, y para mí justamente, bueno, basta de tener dos países. Nosotros también queremos, claro, en este caso, que nos subsidien como corresponde para que el boleto, ustedes que viajan mucho, en Córdoba, en Santa Fe, en Jujuy, en Santa Cruz, no tenga tanta diferencia. Es absurda la diferencia. Es histórica, además. Histórica. Entonces, también hay mucha negociación con respecto a eso. Y el tercer tema, que me parece que está bueno ponerlo acá sobre la mesa, es el debate sobre el impuesto a las ganancias. De los jueces. De los jueces y de todo, ¿no? A ver... La línea... ¿Qué argumento ponen para decir los jueces tienen que seguir sin pagar el impuesto a la ganancia? No me peguen a mí, yo te digo porque hace un rato estaba hablando con la gente de la Asociación de Magistrados que tiene una reunión ahora con Cristina Fernández de Kirchner. Le digo, para mí es inentendible cómo ante la sociedad que paga, en la mayoría, los que tienen un ingreso blanco, más o menos, digo más o menos bueno, porque tampoco es que es millonario, pagan el 35% de ganancia y ustedes no. ¿Qué decís? Es que nosotros decimos que es un derecho adquirido y que... Hay algo que se llama intangibilidad, justamente, de los sueldos, que vos no me podés bajar el sueldo. Yo cobro, lo digo en número redondo, 500, y me vas a sacar el 35%, es algo a lo que yo ayer no estaba sometido, es injusto. ¿Por qué el resto de la sociedad sí lo debe pagar? ¿Cómo? ¿Por qué el resto de la sociedad sí lo debe pagar? Bueno, ese es el gran debate, y por eso creo que, inteligentemente, hábilmente, el kirchnerismo, sobre todo, porque esto fue una pequeña modificación que se le metió al presupuesto en los últimos días, te corre por izquierda con esta pregunta a sectores que claramente, bueno, no quieren entregar la suya. Es mucha guita. Yo me fui a buscarlo y lo chequeé recién porque digo, a ver si estamos hablando de mucho o poco. Es exactamente, si toda la justicia pagara ganancias el año que viene, ganaríamos casi 240.000 millones de recaudación, que es el 0,16% del PBI, que visto así decís... Bueno, pero haces muchas cosas con esa guita. Además es simbólico. Además obviamente que sí. ¿Por qué? Tienen coronita. No, exactamente. Más allá del debate que... A ver, así como el kirchnerismo corre por izquierda a la justicia, y realmente yo no escuché un argumento sólido en la justicia que diga por qué no tenés que pagar ganancia, también desde la justicia tiran algo, los corren por derecha, y le dicen, bueno, hagamos una cosa, saquemos el impuesto a la ganancia de la República Argentina, si el salario no es ganancia. Y está todo hecho mierda. ¿Por qué? Entre la inflación y todo, me tenés que sacar algo. Entonces, bueno, se están peleando con eso. Yo hoy no me animo a decir qué va a pasar, porque la verdad es que la justicia viene ganando. En algún momento lo que se hizo fue como partir la diferencia. Pero acá y la los justicia nuevos jueces que debe decidir. No, pero está habiendo acuerdos. Te digo si te miento, si te porque digo que... parece que la justicia tiene cierto poder. Y por supuesto que sí. Bien. Y es injustificable porque, pará, yo... porque ahora me van a salir a putear en las redes los empleados judiciales. Que por ahí algunos ganan... 150, 200, claro. 300 lucas. Está bien.
habría que empezar a discutir desde qué piso exactamente pagás ganancias si tenés alto poder adquisitivo. Pero eso para todo el país, para todo el no país. Solo para ellos. Bueno, por eso. Pero claro. a mí me pasaron recibo de sueldo de jueces que ganan un palo y medio, dos. Entonces se supone que podés hacer un aporte a la sociedad como hacemos además, muchas los, personas. Los espera una muy buena jubilación. Sí, claro que sí, jubilación de privilegio, que se va moviendo siempre con buenos números. Entonces en ese sentido creo que es muy hipócrita pararse ante la sociedad y decir, bueno, ¿saben qué? Me mofo de estos privilegios. Para el que paga impuestos a las ganancias con el sudor de su frente, y ni hablar para el que no paga, pero porque está en la economía en negro, 40% de la economía, acordémonos, siempre de la República Argentina, no tributa nada porque hace changas y vive con lo que puede, ¿no? Nacho, una más. El recorte de la educación, el sí, 15%. Sí. Te escucho. Es muy difícil el tema. La verdad que genera mucha incomodidad en el área de economía y en el área del gobierno nacional. Por eso verán en estos últimos días, incluso en estos últimos lunes que yo no traje la columna, que hay como mucho silencio al respecto, ¿no? O sea, Alberto Fernández no quiere hablar sobre el tema y cuando lo tiene que hablar del presupuesto hace una elipsis. Cristina sigue sin hablar y Sergio Massa, en las pocas notas que dio en estas horas, una incluso con su hijo, un poco más jocosa, y le hablan de estos temas, lo que dice es... No, estamos simplemente puliendo algunos tópicos, pero de ninguna manera hay un recorte en la educación. Lo que hacemos es sacar algo de guita al plan conectar igualdad, al de las computadoras, que ya está bastante extendido por el país. Si me preguntás a mí, cuando vos empezás a ver la línea fina del presupuesto, hay un claro ajuste, incluso en términos nominales, digo, sin sumarle la inflación, que es un presupuesto más chico que el anterior y que muchos ministerios van a tener menos guita que antes. Todo para cumplir, por supuesto, con el Fondo Monetario Internacional, que, para hacerlo más complejo, recordemos, tuvimos un acuerdo millonario por culpa de un gobierno anterior. Entonces ya van muchos años y varias gestiones. ¿Y ese ajuste no puede estar en otro lado? Y bueno, ese es el gran debate. Después nos llenamos la boca, o se llena la boca hablando de la educación. Total. Ante cualquier tema y le están sacando el 15%. Sí, sí, que es realmente un montón, digamos. Después obviamente son números cerrados, redondos, y después tienen que ver con programas específicos, ¿no? No es que es lo que te explican en economía, al menos para dejarlo consignado. No es que va 15% menos a la construcción de escuela. Pero bueno, es al ámbito educativo, sí, al claro, presupuesto de la educación en general. Yo lo que les diría es, sí, me parece que... o al menos eso es lo que se charla incómodamente en la política, por ejemplo, la propia política tendría que dar su gesto de recorte. El tema es que cuando vos lo hablás con gente que sabe, yo alguna vez se lo pregunté, suponete, a Carlos Heller, especialista económico, me dice, sí, lo podemos hacer. Pero mirá, Nacho, que es simbólico, porque la verdad que el recorte que vamos a hacer de la política es nada. Imagínate que el impuesto... Coincido con eso, pero simbólicamente hacelo, no estaría mal. Totalmente. Como mostrar a la sociedad. Totalmente. Mira, hay cajas negras de la política, como son, por ejemplo, las legislaturas de todo el país. Y hablo del Congreso Nacional, de la legislatura porteña, de la legislatura bonaerense, de las legislaturas de las provincias, donde hay despilfarro de guita a morir. Y por ahí lo sumás y es el 0,1%, el 0,12% del PBI. Pero todo suma, yo coincido que a veces también estamos en un momento en que los políticos deberían dar el ejemplo más de lo que lo están haciendo. En los próximos días les actualizo si tenemos presupuesto o no y cómo sigue este afer ganancias, mientras estamos, y cierro así, con un presidente, Alberto Fernández, que me gusta siempre tirarles un adelanto, solo lo vamos a ver en actos públicos. Está presionado por un lado por el masismo, que no le da tanta bola, Cristina, que con la cual tampoco tiene vínculo, entonces dice, bueno, mi refugio va a ser mostrar gestión, aunque sean cosas chicas. Esta semana va a presentar un proyecto de vivienda, chiquitito, la verdad, muy puntual, bisturí, para decir, bueno, no se olviden que igual el que está sentado en el sillón de Rivadavia soy yo. Gracias, Nacho. Como siempre, un placer, amigos. Lo extrañamos a Nacho Girón y hoy volvió a Vuelta y Media. Presentó la información con Nacho Girón, Huawei. Desde hace más de 20 años, impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina.